Vamos a hablar de qué es la radiación solar y de cómo protegernos de ella, sobre todo cuando hagamos actividades en el medio natural. ¡Vamos a ello! Empezaremos diciendo que el sol emite luz, calor, que son los rayos infrarrojos, y la radiación ultravioleta. Esta última es la que tiene consecuencias más severas para nuestra salud. Esta radiación ultravioleta, dependiendo de la longitud de onda, que no nos vamos a meter en cosas más técnicas, podemos diferenciar tres tipos. Estos son los rayos ultravioleta A, o conocidos como UVA, los B y los C. Cuando estos rayos llegan a la atmósfera, los C no llegan a atravesarla. Los B van a atravesarla, pero el 90% de la radiación se va a quedar en la atmósfera, y los A van a pasar en mayor medida. La radiación B es la más energética y peligrosa de todas las radiaciones solares. Por un lado, esta radiación es la que consigue broncear nuestra piel, pero por otro también son las responsables de las quemaduras solares y de otros efectos perjudiciales para la salud que a largo plazo nos pueden provocar alteraciones genéticas, lesiones crónicas en la piel y en ocasiones pueden derivar en el propio cáncer de piel. La radiación UVA constituye el 95% de la radiación solar, que a diferencia de la B, consigue penetrar en las capas más profundas de la piel. Los rayos UVA a largo plazo pueden provocar el envejecimiento de la piel, intolerancias o alergias al sol, enfermedades de pigmentación y en el peor de los casos pueden desarrollar cáncer de piel. Al igual que la temperatura se mide en grados centígrados o Fahrenheit, La intensidad de radiación solar se mide gracias al índice ultravioleta. Este índice va de 0, que es menor intensidad, y 11, siendo la intensidad más alta de radiación. Y en estas tablas en las que aparece el índice de radiación ultravioleta, ya podéis ver las primeras recomendaciones para protegeros de la radiación solar. Como veis, a partir del nivel 3 ya nos recomiendan que nos mantengamos a la sombra en las horas centrales del día y que cuando vayamos por el sol nos protejamos con camisa, protección solar y un sombrero o gorra. Y a partir del 8 ya directamente nos dicen que no salgamos de casa en las horas centrales del día y que durante el día que busquemos sombra y cuando no podemos encontrar esa sombra que nos cubramos lo máximo posible con camisa, camiseta, pantalones, un gorro, gorra, gafas de sol. Así que mi primera recomendación es que antes de preparar cualquier salida, ya sea a la playa, a la montaña, donde sea, que os metáis en donde miréis el tiempo, yo recomiendo AEMET, y miréis el índice de radiación ultravioleta. La semana pasada hice una captura de pantalla del tiempo y como veis el índice de radiación ultravioleta es de 10. También es importante saber que el 10 es el máximo que se va a alcanzar y normalmente se alcanza entre las 12 y las 4 del mediodía. Sabiendo esto, si yo quiero hacer una ruta para ese día, voy a planificarme de tal manera que entre las 12 y las 4 del mediodía intente ir por una zona de sombra o el tiempo de descanso que sea en ese momento. Y aunque hiciese mucho calor, como la radiación es tan alta, el vestuario que yo llevaría sería unos pantalones largos finos, una camiseta también de manga larga fina, y si vemos que no aguantamos con camiseta de manga larga fina, de manga corta, en ningún caso de tirante. Y luego en la cabeza un gorro o gorra, gafas de sol y crema de protección alta para la cara y manos. Y ya por último os dejo otro consejo en el tema del cuidado del medio natural, y es que si tenemos pensado darnos un chapuzón en la montaña o en un entorno natural, que no nos echemos crema. Y para no quemarnos, os propongo o darnos un baño muy rápido y enseguida cubrirnos o irnos a la sombra, o bañarnos con una camiseta.
Todo ello para evitar contaminar el agua. Y hasta aquí la brújula de hoy. Disfrutar del verano con precaución y protección. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Thank you.